En el tramo 1, en Palenque, Chiapas, avanzan los armados de acero para el puente por donde el Tren Maya cruzará el río Chacamacs. También se construye un paso para fauna y maquinaria agrícola que permitirá el cruce de animales y dará continuidad a las actividades de los campesinos de la zona. En todo el tramo 1 sigue el tendido de subbalasto para la posterior colocación de balasto, rieles y durmientes. Ya van más de 60 kilómetros terminados a nivel de subbalasto. En el tramo 2, a la altura de la localidad Miguel Colorado, municipio de Champotón, en Campeche, continúan los trabajos de herrería y cimentación de pilotes para la construcción de un viaducto. En Escárcega, también en Campeche, avanzan la conformación de terraplén y las obras de drenaje transversal. En el tramo 3, cerca de la comisaría Tatsibichén, en el municipio de Mérida, Yucatán, se instalan a mayor altura las torres de alta tensión eléctrica para adecuarse a la elevación que generó la plataforma de vía. A la fecha ya se han adecuado 26 de las 43 torres que se reinstalarán en todo el tramo 3. Cada torre se eleva de 37 a 44 metros de altura y tiene capacidad de 230 kilovoltios. En el tramo 4 continúan los trabajos para la vía férrea con la soldadura de riel en las inmediaciones del municipio Tinum, en Yucatán. Hasta el momento se registra un avance superior a 35 kilómetros de soldadura y armado de riel en doble vía, el cual posteriormente será montado sobre los durmientes. En el almacén de equipos y materiales para estaciones y sistemas ferroviarios, instalado en Ucú, Yucatán, se realizan pruebas de perforaciones y fijaciones sobre una vía provisional. Una vez validadas, estas perforaciones y fijaciones se aplicarán sobre la vía real para instalar equipos de alta tecnología y última generación que garanticen el soporte de vibración y presión ante los desplazamientos del tren. El Tren Maya avanza. Integración de la refinería requieren tener electricidad, vapor, gas, agua, para empezar con toda la integración. Estamos en una de las 39 subestaciones donde tenemos ya los transformadores de electricidad. Son 474 transformadores que se requieren, ya están en sitio y ya estamos trabajando en el sistema eléctrico dentro de los trabajos de integración en Dos Bocas. Tenemos que apurarnos aquí como parte de una de las funciones de la integración es estar viendo todo el sistema eléctrico. Hoy tuvimos reunión con la gente que ya está en pruebas y arranques, que es la gente de operación de Pemex. Vamos avanzando muy bien con fechas establecidas para que en diciembre podamos empezar a hacer los barridos y poder meter carga y operación. Es un ritmo intenso, pero se trabaja todos los días. Esperamos y tenemos toda la confianza de que podamos lograrlo. Esto es así, con seguridad, poco a poco. De la nueva línea 1 del metro, cada vez va más y más avanzada. Vengo aquí con el director del metro. Hola. Guillermo Calderón. Vamos a caminar hacia Pino Suárez hacia por Pino el túnel. Suárez, exactamente. Ya está muy avanzado el túnel. Están viendo cómo se están arreglando también esta estación. Ya se cambió todo el piso, sí es cierto, mira, vean. Tiene el mármol nuevecito. Nuevecito. En el estilo original de la estación, ajá, porque fueron hechas con mucho carácter. Estas son las nuevas taquillas. Sí. Gracias. Gracias por su trabajo. Esta parte de la vía prácticamente la estamos terminando. La primera carpa, el montaje de la vía, la soldadura y estamos ya aplicando la segunda capa de balasto, que es la última capa donde se sujeta. Lo que se hace es fundir acero con una metodología donde hay un contenedor de cerámica que permite temperaturas muy muy altas y hay pues material que es hierro en realidad, se funde para hacerse pues el acero para poder cerrar estas barras guías
porque no pueden quedarse separadas porque por ahí va la electricidad. Pues es un trabajo que, la verdad, que es muy duro para los trabajadores, pero hasta ahora me dicen que solamente hay dos técnicas en el mundo para hacerlo. Esta que vimos y otra que es con electricidad. Solamente que aquí, por las características del túnel, solamente este tipo de tecnología puede utilizarse para, pues, para poder cerrar estas barras vías. Ya estamos saliendo por Pino Suárez, recorrimos Isabel la Católica a Pino Suárez para ver cómo va la construcción, va muy avanzada y espérense la próxima semana para volver a hacer el recorrido por la nueva línea 1 de México. Me da gusto que venga a supervisar las obras. ¿Verdad que sí? Gracias, gusto verla. La Comisión Nacional del Agua informa el avance de la construcción de la presa Santa María, Río Baluarte, Sinaloa. La presa tiene un avance físico del 70%. En la cortina, se continúa con la colocación de diferentes tipos de materiales, de los cuales se llevan 3.200.000 metros cúbicos de un total de 7.750.000 metros cúbicos, así como la fabricación de bordillos y la colocación de concreto en el plinto. Asimismo, se concluyó la ataguía aguas abajo y se coloca concreto para la pared moldeada. En el vertedor 1, en canal de descarga, se lleva a cabo el perfilado de piso, carga y acarreo para el retiro de materiales, producto de la excavación, así como la colocación de tubería de drenaje, concreto lanzado y anclaje sobre taludes, y de acero de refuerzo y concreto para losa de piso y muros de gravedad en ambas márgenes. El equipamiento electromecánico del túnel 3 estará integrado por dos sistemas de tubería. El primero, para el desagüe de fondo de 104 metros de longitud, que presenta un avance del 81% en su fabricación. El segundo, para la obra de toma de 300 metros, con un avance del 23%. A la fecha, se han generado 3.988 empleos en la construcción de la presa.